Frecuencia Digital. Esta es la nueva generación. Frecuencia Digital. Frecuencia Digital. Llevando al clímax tu sentido. Frecuencia Digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia Digital. Frecuencia Digital. Frecuencia Digital. La información como la necesita nuestra gente. Veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy, precisamente martes 8 de agosto del año 2023. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta emisión de Noticias Tezutlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, su amigo y servidor Hilarión Arriola. Gracias el favor de su preferencia. Ayer no pudimos, pues por causas de fuerza mayor, pues no nos fue posible tener contacto con usted, pero el día de hoy lo hacemos de manera gustosa y con la intención de que quede usted lo mejor informado que se pueda, para que sepa usted lo que sucede en Tezutlán, la región, el estado y el país. Vamos a iniciar en esta tarde con la información que tenemos. Precisamente el día de ayer hubo una sesión extraordinaria de Cabildo en donde el Ayuntamiento de Tezutlán otorgó el perdón al exedil Antonio Vázquez, quien saldrá próximamente en libertad. Ya de un momento a otro puede quedar libre. Él se encuentra en Tlatlauquitepec, allá en el reclusorio, y precisamente sobre esto deberá de pagar daños por 25 millones de pesos al erario municipal en efectivo y con bienes inmuebles, pero saldrá en libertad. En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Tezutlán aprobó otorgar el perdón al exalcalde Antonio Vázquez Hernández. Con esto se le exculpa del delito contra la administración pública municipal del periodo 2014-2018. Entre los acuerdos a los que llegó se encuentra el devolver una propiedad cercana al Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, así como un terreno ubicado en la zona de Cipreses, un vehículo y 9 millones de pesos en efectivo. Y precisamente vamos a escuchar al presidente municipal Carlos Peredo Grau sobre este acuerdo que llegaron con el exedil Edgar Antonio Vázquez Hernández. Se propone la ratificación de un convenio de reparación de daño moral y material que se celebra ante el honorable Ayuntamiento de Tezutlán con el ciudadano Edgar Antonio Vázquez Hernández en calidad de investigado, imputado y acusado. Es cuando. Presidente, no sé si gusta usted hacer alguna mención sobre este punto, o vamos por contarlo. Sí, solamente comentar que todos estos procesos fueron apegados a derecho y entregados a la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente al Poder Judicial. Por eso nosotros somos respetuosos de las leyes y por eso acepta nuestro gobierno una solicitud para que se repare el daño patrimonial, y ahorita vamos a someterlo a la consideración de este honorable cabildo, en donde espero que pues todos los regidores tengamos un acto de benevolencia, de humanidad y también de apego al derecho. Es por ello que este actor, el relator Vázquez Hernández, a fin de dar cumplimiento al pago de todo el daño patrimonial que asciende a 25 millones de pesos, moneda nacional, nos hace la propuesta de darnos cesión de derecho de propiedad en el municipio de Tlán, dos propiedades. Una en la colonia San Cayetano, en Cipreses, y otro inmueble en una calle lateral al centro escolar, así como un vehículo marca RAM 4000, que es una grúa con valor de 1,5 millones, así como el pago en efectivo de la
quedaría satisfecho al 100% del pago de ese quebranto patrimonial. Bien, ya lo escuchó, esto fue el acuerdo a que llegaron precisamente, ya se dio a conocer de forma pública ayer en el Cabildo Municipal de la ciudad de Teziutlán. Información de carácter policíaca, detiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a presunto narcomenudista, eso fue en el municipio de Xutetelco. La policía estatal detuvieron a Enrique, de 28 años, en posesión de cerca de 100 envoltorios con posible cristal y marihuana. Asimismo, las fuerzas estatales aseguraron 12 objetos de vidrio presuntamente utilizados para el consumo de narcótico y 2 equipos de telefonía celular. El ahora detenido y los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las indagatorias correspondientes. Por otra parte, fue vinculado a un sujeto por violación en agravio de una menor de edad. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Ángel N., probable responsable del delito de violación equiparada, agravada, cometido contra una menor de tan solo 3 años de edad. Fíjese qué cosas. El hoy imputado fue detenido por policías municipales el 12 de julio del año 2023, luego de que presuntamente violentara sexualmente a la hija de su pareja sentimental en la colonia San Lorenzo, Teotipilco, del municipio de Tehuacán. Con las pruebas aportadas por la Fiscalía de Puebla, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado con prisión preventiva justificada como medida cautelar. Hablando del dengue, pues la Secretaría de Salud da a conocer que sigue en aumento, continúa en aumento el número de contagiados. Ya van 718 casos de dengue en Puebla, 40 casos en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud informó que en Puebla hay 718 activos del dengue y se mantiene en 3 las defunciones a causa de esta enfermedad. Por lo anterior, el titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, llamó a las y a los poblanos a mantener limpios los hogares y descacharrizar los patios. Asimismo, reiteró que en caso de presentar fiebre alta, dolor muscular o de articulaciones, náuseas y vómito, dolor de cabeza y sarpullido, es necesario acudir de inmediato a la unidad médica más cercana para recibir el tratamiento oportuno y adecuado. El día de hoy hubo un choque en el Arco Norte, se incendió un tráiler, fue hoy martes, donde se dio este accidente automovilístico antes de llegar a la caseta de San Martín Texmelucan. Los hechos se registraron un poco antes de las 6 de la mañana en el kilómetro 92 de la autopista México-Puebla, a la altura de la gasa de la salida del Arco Norte. A través de redes sociales se compartieron imágenes de una muestra del tráiler cubierto en llamas y obstruyendo la vialidad. En el lugar acudieron autoridades para mitigar el incendio, o sea, con equipo especial para apagar el incendio y pues que la circulación volviera a normalidad, porque casi prácticamente estaba invadiendo los 4 carriles de circulación. Queremos hacer un ojo a todos nuestros amigos, ya que les queremos pedir que tengan mucho cuidado, porque INAPAN está alertando sobre fraude en redes sociales. El Instituto Nacional de las Personas Adultas, INAPAN, alertó sobre un fraude que circula en redes sociales que consiste en ofertas de empleos dentro de la dependencia con sueldos de hasta 35,000 pesos. La supuesta convocatoria incluye puestos en áreas como trabajo social, psicología, ginecología, dermatología, choferes, administración, entre otras. Sin embargo, INAPAN aseguró que se trata de una convocatoria falsa, y es precisamente la que se le estamos mostrando en pantalla. Es una convocatoria totalmente falsa y pidió al público en general no dejarse engañar. La cuenta también publicó falsas ofertas de empleos en el IMSS y en empresas como Suburbia, Bimbo y Alpura. Así es que mucho ojo, tenga usted mucha precaución y mucho cuidado con esas ofertas engañosas. No tenemos de carácter policiaco, tenemos que muere un motociclista al derrapar en la supercarretera en Huauchinango. Un motociclista murió desafortunadamente por conducir en exceso de velocidad. Los reportes policiales indicaron que el hecho vehicular ocurrió sobre la carretera Tulcingo-Tihuatlán, en el tramo de Jocotlán-Nuevo Necaxa. La víctima conducía una motocicleta marca itálica color negra cuando al circular a la altura del kilómetro 125 más 400 perdió el control de la unidad. El motociclista salió proyectado contra la carpeta asfáltica, por lo que sufrió diversas heridas de gravedad prácticamente mortales. Al sitio llegaron los paramédicos, quienes valoraron al varón y declararon que ya no contaba con signos de vida. Desafortunadamente muere este motociclista.
Y pues no lo pudimos ayer dar lo que es fue el precio del gas, pues o volvió a aumentar un poco, pero aumentó el gas en Puebla. Esto del 6 al 12 de agosto aumenta el tanque de 20 kilos en un promedio de 3 pesos aproximadamente. Pero vamos a darle los precios para Teziutlán. El kilo de gas LP para la región de Teziutlán se fijó en 16 pesos con 14 centavos, con lo que el cilindro de 20 kilogramos costará un máximo de 322 con 80 centavos. Y el kilo de 30 kilos tendrá un valor de 484 pesos con 20 centavos, en tanto que por litro alcanzará los 8 pesos con 72 centavos. Ahí en la página de Noticias de Teziutlán tenemos un link, esto fue el día sábado que se publicó, donde precisamente están los precios por región. Usted dará clic y le marcará su región si es que no es de aquí, de esta zona, no sé, de otra parte del estado o bien de otra parte del país. Ya casi para ir culminándoles, pues ayer, día de ayer, pues más de 100.000 universitarios regresaron a clases de la UAP. Alrededor de 110.000 estudiantes iniciaron ayer, 7 de agosto, actividades académicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, correspondiente al ciclo escolar otoño 2023. De la cifra anterior, 14.725 son alumnos de preparatoria y 72.246 de licenciaturas de semestres y cuatrimestres avanzados. Así también se incorporaron a la comunidad universitaria 9.046 jóvenes de nuevo ingreso en el nivel medio superior y 14.835 en el nivel medio superior. Bien, ya hemos llegado a la parte final de este su informativo Noticias Teziutlán Informa, a través de la plataforma de Facebook y de YouTube. No se vaya porque tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, a ver qué nos depara el clima. Vamos a preguntarle aquí a precisamente a nuestra voz virtual que nos diga el pronóstico del tiempo. Alexa, ¿nos puedes dar el pronóstico del tiempo, por favor? En Teziutlán, hay 21 grados Celsius con cielos parcialmente soleados. Esta noche se esperan cielos mayormente despejados, con mínimas de 15 grados. 21 grados centígrados aquí en la Perla de la Sierra, en Teziutlán, Puebla. Bien, por su atención, muchísimas gracias. Recuerde, no se vaya, todavía tenemos el pronóstico del tiempo. Su amigo y servidor Hilarión Arriola les agradece el favor de su preferencia. Y si, pues, vamos, están recordando aquí que demos algo de lo de la feria antes de irnos. Miren, antes de la feria, nos están recordando que, bueno, les agradecemos aquí que no se pase por alto. Y hoy habrá una función de box allá en la Plaza de Toros, El Pinal. Será a las 8 de la noche, así es que asista. 8 de la noche, función de box en la Plaza de Toros, El Pinal, de esta ciudad de Teziutlán. Mañana, 9 de agosto, habrá un show infantil en la Plaza de Toros, Beli Beto. También el día de mañana, 9 de agosto, en el Teatro del Pueblo, Orquesta con Sabor. No tendrá absolutamente ningún costo. Y para el 10 de agosto, dobles de Leo Dan y José José estarán allá precisamente en el Teatro del Pueblo. Será totalmente gratuito, los dobles de Leo Dan y José José en el Teatro del Pueblo. Así es que vaya, sí está, va a estar bonito, va a estar bien este repertorio de estos imitadores que precisamente van a estar aquí en Teziutlán, en el Teatro del Pueblo. Imagino que se va a llenar. Y también mañana, para el 10 de agosto, pasado mañana, la guerra de chistes. Y esto será en la Plaza de Toros, El Pinal. Así es, la guerra de chistes en la Plaza de Toros, El Pinal, será precisamente pasado mañana. Y ya para el día 11, habrá un comediante de Kevin Contreras, Los Tributeros, en el Teatro del Pueblo, Copa UAMP, también aquí en esta ciudad de Teziutlán. Bueno, ya posiblemente le daremos a conocer más eventos para la Feria Teziutlán, pero sí, lo que no puede pasar por alto es los dobles de Leo Dan y José José. Será en el Teatro del Pueblo pasado mañana, o sea, el jueves. Así es que asista con toda la familia, va a estar muy interesante. Será esto a partir de las 7 de la noche. Bien, como siempre, gracias. Los esperamos mañana en una emisión más. Que descanse, que tenga usted muy buenas tardes. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 20, que se desplazará sobre el sureste y el oriente del territorio nacional, y la entrada de humedad del Mar Caribe, ocasionarán lluvias muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, así como chubascos en Campeche, Tabasco y Veracruz.
además de lluvias aisladas en Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Asimismo, un canal de baja presión, extendido desde el occidente hasta el centro de México, y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de chubascos y lluvias aisladas en el noreste y centro del país, incluido el Valle de México. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de México, siendo muy caluroso en el noroeste y noreste del país, así como en el norte y occidente de la península de Yucatán, llegando a ser extremadamente caluroso en zonas de Nuevo León y Tamaulipas. Reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo, ven con nosotros. Somos Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo Charlie García, el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras, así como instalación de programas, mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21, en la Colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla. Llámanos al teléfono 231-122-1911 y con gusto te atenderá tu amigo Charlie García. Frecuencia digital. Esta es la nueva generación de frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Frecuencia digital.